lo que vamos a hacer es un museo que tenemos además que nos quedó chiquito que pueda estar abierto todo el año y que los días del festival la gente pueda visitarlo claro. lo puede visitar entonces y también vamos a trasladar algo que ya lo hemos hablado con el, la municipalidad este, este, eh, la parte de la municipalidad ahora y la que va a entrar la gestión este sí, sí, sí. tiene que hablar con los dos vamos así. a trasladar el monumento del jinete que hoy está eh, al frente de la escuela. Sí. Lo vamos a trasladar a donde está haciendo el edificio nuevo. No, no me diga. Sí. O sea, van a sacar el monumento del jinete de allí. Esto es un ver... anticipo, otro de la mesa chica. Van a sacar el, el monumento de allí. Lo y... vamos a trasladar a donde estamos haciendo el museo, en la esquina. Entonces se va a quedar toda una plaza. Pero allá adentro del, del adentro, predio, adentro digamos. El predio. Esto también a, hemos hablado con ambos intendentes. Y bueno, en la nueva, eh, Jesús María proyecta y se va a hacer una rotonda más amplia, lo cual estaría estarían viendo cómo hacerlo. Y bueno, y nosotros con el nuevo, yo el nuevo el nuevo esquema del museo con el, con el monumento claro. de jinete, vamos a hacer toda una plaza donde esté integrado toda la gente. Y por ahí también queda que este, museo, este monumento queda tras manos. Mucha claro. gente no lo ve. Sí, ¿Y sí. dónde están las placas? ¿Y tienen... cómo te sacas una foto? ¿Lo van a bajar más el piso? Sí, lo vamos, a bajar, claro, ahí lo vamos está. a bajar. También otras novedades que tenemos, que lo acabamos de, de, de lanzar en redes. Por primera vez el festival va a tener un videojuego. ¿Un o sea, videojuego del festival? Un videojuego que Ahora se llama digas. Color y Coraje. ¿Viste? Color, un... ¿Color y Coraje? Color y Coraje. Pero mira vos. Estas son las tres ejes que tiene el festival, que es la danza, sí. la genialidad y el escenario, donde los chicos van a poder interactuar eh, a través del Play Store. Va a estar a, en los primeros días de diciembre. Este es un convenio que hicimos con el IE, siglo XXI. O sea que se va a poder bajar por el celular, digamos. Va a poder y poder jugar. Jugar, a, ginetia, partir de a partir de diciembre ahora está el trailer que después se los voy a compartir Mirá, oh, eh, claro porque lo metamos en la claro está, está muy lindo y también es, eh, tiene un, un objetivo que es educativo que es que no se pierdan nuestras tradiciones mm. es cómo va vestida las tipo de danza como, cuáles son los instrumentos en el escenario, claro. y, y bueno, el equilibrio a través de la jinete y a través de las tropillas tabla hay algo muy lindo que es, la, es juntar los caballos de igual pelaje, entonces tiene una cuestión educativa. Claro, que también va... enseña sobre las tradiciones. Sobre las tradiciones. Es buenísimo. Es, es... buenísimo esto. Queremos llegar a, un, a los chicos, a los más jóvenes, a los que hoy están todo el día con los celulares, para que, bueno, para que también eh, lleven adentro lo que es eh, nuestras tradiciones y que no se pierdan, porque por ahí lo hablaba, este fin de semana estuve en San Juan, que se está perdiendo porque. para Falta una cuestión educativa. Mm, en los sí. colegios tiene que estar la danza, tiene que estar el folclore, tiene que estar nuestras tradiciones. Hoy una persona vestida de gaucho, sí, ¿no sí. miran diciendo, te disfrazado. Llama la atención. Sí, Eso me parece que no debería ser así. Entonces, bueno, nosotros desde nuestra institución estamos haciendo un, un granito de arena y sumando un puntapié inicial.